Morena. Eso es, lo que no caiga el ánimo. Morena. Esto apenas comienza. Que reciba ese cariño de todos los barrios, los 8 barrios de Iztapalapa. También, por supuesto, de los pueblos originarios que están tan orgullosos acá. Santiago, Santa María, Tahuacán, Santa Cruz, Santa Marta, Catitla, San Sebastián, San Juanico, Culhuacán, San Lorenzo, La Nopalera, todo Lomas Estrella. Presente en el apoyo a nuestra compañera y próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Es el partido de la conciencia. Ya viene muy cerca, amigas y amigos, que no caiga ese ánimo. Al contrario, que se sienta con fuerza. Sígala con las palmas, venga. Un movimiento de regeneración nacional. De México.
de México. Cada vez más cerca de por acá, señoras y señores.
Claudia Sheinbaum. Esta pre-campaña en el mejor lugar, que se oiga. Que se siente ese cariño, amigas y amigos. Y por supuesto que la doctora no está sola. Primero y lo más importante, está con todas y con todos ustedes. Pero les vamos a presentar a todos los hombres y mujeres que la acompañan en esta ocasión para este arranque de pre-campaña en la Ciudad de México. Preside este evento la precandidata única de Morena, PT, Partido Verde, a la Presidencia de México. Un fuerte aplauso para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, le damos la bienvenida al presidente nacional de Morena, el compañero Mario Delgado. Les acompañan la precandidata única a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Con ustedes, Clara Brugada Molina. Iztapalapa también le da la bienvenida a la secretaria general del CEN de Morena, la compañera Citlali Hernández. Está con nosotros el presidente de Morena en la Ciudad de México, el compañero Sebastián Ramírez. Coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles, Gerardo Fernández Noroña. Dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón. Nos acompaña el secretario general del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, Jesús Sesma. Está presente la diputada del PT en la Ciudad de México, Circe Camacho. Le damos la bienvenida al diputado federal y responsable de la cuarta circunscripción, Leonel Godoy. Está aquí la diputada federal, Aleida Alavés Ruiz. Invito a que bajen las banderas a todos y a todos. Ya.
Compañeras y compañeros, les pedimos por favor bajar sus banderas para que permitan a las compañeras que están atrás, a los compañeros de más atrás, que vean a todos los amigos que están acá arriba. Por favor, les invitamos a bajar pancartas y banderas en este momento. Muchas gracias por su colaboración. Seguimos y le damos la bienvenida a la diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel, al diputado federal Víctor Varela López. Diputadas locales y diputados locales están presentes. La compañera diputada Marta Soledad Ávila Ventura. La diputada Evelyn Vicenteño. El diputado Carlos Cervantes Godoy. La diputada Esperanza Villalobos Pérez. La diputada Indalí Pardillo Cadena. La diputada Marisela Zúñiga Cerón. El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. La diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Concejales y enlaces distritales: Bertalicia Martínez Vargas, Janet Morales Sánchez, Osmar Martínez Chavarría, Teresa Ortega Rico, Yolanda Cruz Pérez, Federico Guadalupe Rosas Barrera, Mariana González, Israel Vilchis Ortiz, Octavio Pérez Martínez. También agradecemos la presencia de diputadas y diputados federales, senadoras y senadores, diputadas y diputados locales, presidentas y presidentes municipales. Y por supuesto, que se oiga muy fuerte el aplauso para recibir a los meros principales, a la militancia de Morena, del Verde y del PT. A ustedes, Iztapalapa, fuerte aplauso. Amigas y amigos, les pedimos bajar sus banderas y poner mucha atención a los mensajes que vamos a escuchar a continuación. Se invita a hacer uso de la palabra, en primer lugar, al presidente nacional de Morena. Con ustedes, el compañero Mario Delgado. Muy buenos días. ¿Cómo está Iztapalapa? ¿Cómo está la Ciudad de México? Qué gusto estar aquí en el corazón del obradorismo. ¿Cuántas veces ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que en los momentos más difíciles Iztapalapa sacó siempre a nuestro movimiento adelante? Así que un aplauso para ustedes. Honor a quien honor se merece. ¡Que viva Iztapalapa! Qué gusto venir acompañando el día de hoy a quien fue nuestra jefa de gobierno, una mujer extraordinaria que gobernó para todas y para todos, logrando ser el mejor gobierno de todo el país, pero que ha dedicado también toda su vida a acompañar la lucha de Andrés Manuel López Obrador. Y por eso, por la decisión del pueblo a través de las encuestas, le entregó el bastón de mando de nuestro movimiento. Si ¿Sí saben de quién estoy hablando, verdad? ¿De quién? ¿De quién? No los oigo, ¿de quién? Claudia Sheinbaum, que es nuestra precandidata a la presidencia. ¿Cómo le dice Iztapalapa, Claudia? Dice la doctora, nuestra precandidata, la doctora Sheinbaum, dice por todo el país que es tiempo de mujeres transformadoras. Y aquí en la ciudad lo hemos comprobado, porque también el pueblo de la ciudad, a través de las encuestas,
de manera libre, de manera transparente, eligió a nuestra compañera Clara Brugada como precandidata única. ¿Cómo le dice Iztapalapa, Clara? Una mujer que desde el gobierno de Iztapalapa nos demostró que las utopías pueden hacerse realidad. Qué bueno que estamos aquí, porque quiero que vean su calendario. Faltan menos de 7 meses, casi 6 meses, de que nuestro país va a vivir un momento definitivo. Se va a decidir el futuro de México, el destino de millones y millones de mexicanos y mexicanas. Y quiero preguntarles, ¿quién va a tomar la decisión para que nuestro movimiento siga, para que se consolide la cuarta transformación? ¿Quién va a tener esa decisión en sus manos? El pueblo de Iztapalapa y el pueblo de México. Y para eso estamos aquí, para organizarnos, para formar comités en todos los rincones de la ciudad. Porque acuérdense que la derecha está muy enojada por el avance de nuestro movimiento y ya se pusieron ellos de acuerdo, la camarilla, los machuchones, transaron y pusieron ya a su candidato, a uno de los líderes del cártel inmobiliario en la ciudad, esos que ven a la ciudad como un botín para enriquecerse, esos que han abusado del poder y han defraudado a miles de familias. ¿Los vamos a dejar que gobiernen la ciudad? ¿Nos vamos a organizar para no dejarlos pasar? Conste, ya dijeron, a ver, levante la mano, ¿quién nos va a ayudar? ¿Todas y todos? Imagínense que ellos piensan que pueden darnos la batalla aquí en Iztapalapa y en la Ciudad de México. No conocen a este pueblo, no saben que la Ciudad de México es el corazón de la Cuarta Transformación. Por eso quiero otra vez que vean Clara y que vean la doctora Sheinbaum. ¿Quién nos va a ayudar? A ver, levante la mano. Pero ¿saben qué? No basta con querer. Hay que poner de pie, en pie de lucha, esta ciudad y a Iztapalapa. Quiero verlos a todos de pie. Arriba, todas y todos. Ahora sí. Todas y todos, ¿quién los va a ayudar? ¡Levanten la mano! ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? ¿Estamos más unidos que nunca? ¿Vamos a triunfar en el 24? ¡Pues que viva Iztapalapa! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Clara Brugada! ¡Que viva PT y el Verde! ¡Viva! ¡Que viva Morena! ¡Viva! ¡Y que viva la Sheinbaum! ¡Muchas gracias! Muchas gracias al presidente nacional de Morena. Queremos saludar la presencia del concejal Orlando Reyes, de la coordinadora de Fuerza por México a nivel nacional, Mayela Gómez, y por supuesto también del líder político en la Ciudad de México. Un fuerte aplauso para el compañero Martí Batres Guadarrama, que está presente. Y en este momento... Oigan, me emocioné y se me olvidó a lo que venía a entregarle su constancia de precandidata única a la jefatura de gobierno, a Clara. Le pido a nuestra precandidata que se lo entregue, por favor.
jefa de gobierno. Ahí tienen el momento, esta imagen y la entrega de la constancia como precandidata única a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y justamente ahora vamos a escuchar su mensaje. Con ustedes y con toda la Ciudad de México, escuchamos a la compañera Clara Brugada. Ciudadanas y ciudadanos de Iztapalapa, estamos el día de hoy recibiendo a la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra próxima mujer presidenta de este país. Quiero agradecer. Presidenta. Quiero agradecer a Mario Delgado, presidente del Partido Morena, que el día de hoy nos acompaña y me ha entregado la constancia oficial de la precandidatura única a la jefatura de gobierno. Muchísimas gracias. Estamos acá en Iztapalapa, donde sabemos luchar y resistir, donde hemos transformado la vida de la gente. Y estamos aquí porque tenemos una gran tarea por delante. Tenemos que lograr que la cuarta transformación continúe. Y yo les pregunto a todas y todos ustedes, ¿queremos que regrese el reino de la corrupción en este país? Por supuesto que no. Así que hoy Iztapalapa debe estar lista y preparada para garantizar que el próximo año tengamos a una mujer presidenta. Presidenta, 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 presidenta. Y aquí, en esta gran Ciudad de México, que quede muy claro que este lugar, Iztapalapa, que es el corazón de la cuarta transformación, tendremos una gran tarea. Y quiero que me digan, quiero primero que me digan todas y todos si estamos organizados para garantizar que el próximo año Iztapalapa nuevamente se convierta en el bastión de esta gran Ciudad de México y del país. Y aquí, delante de nuestra precandidata a la presidencia, delante de Mario Delgado, presidente del partido, delante de nuestros queridos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, queremos comprometernos para que Iztapalapa se convierta en el municipio, en la alcaldía, con mayor apoyo a Claudia Sheinbaum. La alcaldía de la ciudad, pero también del país, que mayor apoyo vamos a dar a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo la ven? Entonces, construyamos esa gran fuerza de la esperanza que son todas y todos ustedes.
salgamos a la calle nuevamente, porque aquí hemos logrado derrotar al dinero, hemos logrado derrotar al engaño y vamos a salir adelante. Quiero también agradecer la participación en el proceso anterior. Desde Iztapalapa saludamos a los anteriores compañeras y compañeros que participamos. Un aplauso a Mariana Boy. Un aplauso a Miguel Torruco. Un aplauso al doctor Hugo López Gatell. Y un gran reconocimiento especial a Omar García Harfuch. A todos ellos vamos a saludarlos, agradecerles que miren, aquí estamos unidos, fuertes. La cuarta transformación está más fuerte que nunca. Y salimos con la frente en alto para ver a los ojos de la población y decirles que vamos a continuar luchando para que esta ciudad siga siendo una ciudad de derechos y libertades. Aquí, en la Ciudad de México, estamos con esta gran tarea unidos. Vean a los de enfrente, divididos, traicionados, peleados, y todavía piensan que van a poder incidir o querer, se atreven a pensar que van a tener esta Ciudad de México. No, de ninguna manera, porque aquí hay trabajo. Yo pregunto, ¿quién transformó Iztapalapa? ¿Quién logró que tuviéramos el mejor transporte del mundo? ¿Quién recuperó camellones y transformó y hizo enormes parques? ¿Quién tenemos como la gran promotora de que esta ciudad pudiera tener el mayor programa social para las niñas y niños de esta ciudad? Así es, aquí en Iztapalapa, Claudia Sheinbaum destinó recursos, dignidad le devolvió al pueblo, transformó el rostro de esta gran alcaldía y, lo más importante, combatió desigualdades. Por eso ella el día de hoy va a convertirse en nuestra primera mujer gobernante. Y desde acá, desde Iztapalapa, vamos a apoyar, vamos a seguir transformando y vamos a sacar la casta para lograr este gran triunfo. Compañeras y compañeros, vamos a arrancar un gran camino. Nos faltan meses, pero se pasa muy rápido. Yo les encargo que con todo su corazón salgamos a la calle, platiquemos, convenzamos, transformemos conciencias y hagamos que esta ciudad nuevamente se convierta, nuevamente, como cada vez con el llamado al cambio, se convierte en protagonista de ese gran cambio que tiene que venir. Miren, en esta ciudad también hay dos opciones: o elegir a los que han construido para enriquecerse a sí mismos, o elegir
a los que hemos construido para enriquecer la ciudad, para enriquecer la comunidad, para enriquecer a la gente. Así están los dos proyectos que tenemos que, a los que tenemos que decidir. Así que vamos juntos, todas y todos, a transformar la ciudad y a transformar el país. ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva Iztapalapa! ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva Morena! ¡Viva el Verde! ¡Viva el PT! ¡Y que viva Clara Brugada, señoras y señores! Les pedimos una vez más, amigas y amigos, bajar sus banderas, por favor. Sean tan amables de bajar sus banderas para que toda la gente pueda ver y escuchar este siguiente mensaje. En su regreso como precandidata única a la presidencia de México, en Iztapalapa, vamos a escuchar el mensaje de nuestra próxima presidenta, con ustedes, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo está Iztapalapa? A ver, no oigo. ¿Cómo está Iztapalapa? Estoy muy contenta de estar de vuelta aquí en la ciudad y en esta gran alcaldía. No solo es grande porque tiene la mayor población de la ciudad, sino porque aquí vive el corazón de la transformación. Aquí viven hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras que han sacado adelante a sus familias, que conocen lo que significa vivir para poder trabajar comunitariamente para sacar a sus colonias, a sus pueblos. Iztapalapa es una alcaldía que vino de una situación de abandono muy grande. Porque hay que recordar lo que era Iztapalapa en el 2018. Recuerdo que cuando vine en campaña a Iztapalapa, a la jefatura de gobierno, caminábamos por las calles, por las avenidas, llenas de baches, basura, mucha delincuencia. Y llegamos a la ciudad dos mujeres que gobernamos Iztapalapa. Nuestra compañera Clara Brugada Molina, que ha gobernado de primera esta maravillosa alcaldía de Iztapalapa, a la altura de los hombres y mujeres de Iztapalapa. Llegué a la jefatura de gobierno y Clara a la alcaldía. Y miren todo lo que hemos construido en Iztapalapa en estos 5 años. 5 años. Juntas somos dinamita, exactamente. Dos mujeres, un camino. Miren lo que hemos hecho en Iztapalapa durante estos 5 años. ¿Había cablebús en la Sierra de Santa Catarina al metro? ¿Había un trolebús elevado? ¿Había utopías? ¿Había pilares? No. ¿Había caminos seguros para mujeres? No. ¿Cómo estaba el Parque Cuitláhuac? No. ¿Cómo estaba el camellón de Periférico? No. ¿Cómo estaban todas las calles? No. Les voy a decir lo que hicimos juntas en Iztapalapa. Bajamos la inseguridad en Iztapalapa, los homicidios en 57% en 5 años. Iztapalapa se conocía en todo el país y en la Ciudad de México por ser la alcaldía más insegura, donde había más número de problemas. Nadie quería venir a vivir a Iztapalapa más que quienes habían nacido en Iztapalapa. Pero hoy todo mundo quiere venir a vivir a Iztapalapa.
porque aquí se redujo el crimen, porque aquí hay utopías, porque aquí hay pilares, porque aquí hay cablebús, porque aquí se está recuperando la vida digna de las y los habitantes de Iztapalapa. Y además, Iztapalapa, fíjense, de todos los municipios del país, que es el más poblado, era el número 9 en inseguridad. ¿Saben en qué número está hoy? En el número 35. Lo sacamos de los municipios más violentos del país. ¿Y cómo se hizo eso? ¿Cómo construimos esta nueva Iztapalapa? Esta nueva forma de gobernar. Esta nueva forma de atender los problemas de la gente de manera directa. Construyendo desde abajo. Gobernamos, primero que nada, con honestidad. En nuestro movimiento caben todos y todas. Es un movimiento incluyente. Aquí caben clases medias, empresarios, trabajadores, trabajadoras, comerciantes. Pero tenemos principios. Y esos principios tienen que ver primero con la honestidad. Aquí en Iztapalapa, Clara Brugada gobernó con honestidad. Por eso alcanzaron los recursos para hacer utopías, para hacer caminos seguros, para resolver el problema de las grietas. La central de abastos, que también le metimos muchos recursos para mejorar la central de abastos. Gobernamos con austeridad republicana. Es decir, ¿a poco ustedes ven que Clara va con camionetotas, guaruras, por todos lados de la ciudad? ¿Verdad que no? Ella gobernó caminando de cerca al pueblo, con honestidad, con austeridad republicana, con trabajo, con cercanía con la ciudadanía. Esa es la manera en que Clara Brugada va a gobernar la Ciudad de México, porque vamos a ganar las próximas elecciones en la ciudad. Iztapalapa tiene una tarea muy grande, pero les va a quedar chica, porque aquí hay 1.8 millones de habitantes. Cada uno de los que viven en Iztapalapa tiene que hablar con alguien que vive en las otras 15 alcaldías de la Ciudad de México. Si ustedes hablan con cada uno de las 15 alcaldías y le platican cómo gobernó Clara Brugada en la ciudad y cómo gobernamos juntas, no hay forma en que vayamos a ser derrotados. Vamos a triunfar en la Ciudad de México. Aquí en la ciudad nació el programa Adultos Mayores, de la mente y el corazón del mejor presidente que haya tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Aquí nació el programa Adultos Mayores y se lo llevó a toda la República como presidente. Aquí mostró que la austeridad republicana funcionaba, que no había que endeudar a la ciudad. Hoy tenemos un gran presidente en nuestro país, porque en 2018 el pueblo de México, el pueblo de la Ciudad de México, el pueblo de Iztapalapa tomó una decisión histórica, histórica. Dejó atrás el régimen de corrupción, de privilegios, a los gobiernos corruptos, porque aquí en la ciudad también había un gobierno corrupto. Luego dicen que hemos gobernado por muchos años. No, cuando llegamos a la ciudad había un gobierno que había traicionado al pueblo de México, que gobernó con corrupción, recuperó esos privilegios que habían sido abandonados, gobernó con frivolidad. Quería privatizar Avenida Chapultepec, quería privatizar
y llenar de edificios toda la Ciudad de México. Cuando llegamos al gobierno, cambiamos la forma de gobernar también. Ahorramos el primer año 25 mil millones de pesos. ¿Y a qué lo destinamos? Pues a algo que nació en la Ciudad de México y ahora se va a ir a todo el país. La beca universal para todos los niños y niñas de escuela pública. Mi beca para empezar, del bienestar para niños y niñas. Que ya es un derecho establecido en la Constitución en la ciudad. Eso que nació aquí en la ciudad, también lo vamos a hacer a nivel nacional. Pero les decía que cuando llegamos a la ciudad había un gobierno corrupto, frívolo. No se nos puede olvidar el gobierno de Mancera, porque llegamos de nuevo a recuperar la historia de la ciudad, a recuperar la honestidad, a recuperar una forma de gobernar de manera distinta. Y ahora, el próximo año, el pueblo de Iztapalapa y el pueblo de la Ciudad de México va a tomar una decisión muy importante. ¿Regresa la corrupción? A ver, no los oigo. ¿Regresa la corrupción? ¿Sí se acuerdan de aquella corrupción que gobernaba Iztapalapa y que gobernaba la ciudad? Que no hizo nada por el pueblo de Iztapalapa y solo se enriqueció los bolsillos. ¿Quieren que regrese esa corrupción? Porque aquí en la ciudad dicen que quiere llegar a gobernar un representante de eso que combatió la fiscal de aquí de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, la mejor fiscal que tiene todo el país. Que no nos digan, ha combatido el crimen, la corrupción, con honestidad, con principios. Una mujer que conoce Iztapalapa. Pues, imagínense que quiere llegar a gobernar el representante del cártel inmobiliario. ¿Quiere llegar a gobernar de nuevo la corrupción? Dicen que se redujo la inseguridad en algunas alcaldías más que en cualquier lado. Pues les voy a decir una cosa. Aquí en Iztapalapa es donde más se redujo la inseguridad de toda la Ciudad de México. En delitos por 100 mil habitantes, Iztapalapa está mejor que muchas otras alcaldías de la Ciudad de México. Aquí no se dejó impune la corrupción. Hicimos mucho trabajo y cambió la Ciudad de México. Cambió, por eso en toda la ciudad disminuimos la inseguridad a la mitad. Por eso en toda la ciudad todos los niños y niñas tienen una beca si van de preescolar a secundaria. Por eso en toda la ciudad se crearon muchas universidades, porque son 7 planteles de la Universidad Rosario Castellanos, donde hoy 50 mil jóvenes tienen acceso a la educación. Por eso aquí en la ciudad se creó la Universidad de la Salud. Aquí en la ciudad se creó un sistema de transporte público que no existe en ningún otro lugar del mundo. El trolebús elevado, que le dieron un premio por ser un transporte digno, limpio. Aquí en la ciudad se crearon los cablebuses más grandes del mundo. Aquí en la ciudad se crearon 19 parques que no existían antes. Aquí en la ciudad se recuperó una ciudad limpia, digna. Y que no nos digan, que no nos cuenten, porque la entidad que más inversión extranjera directa de todo el país tuvo fue la Ciudad de México. Por eso, el próximo año, en el país y en la ciudad, solo hay dos alternativas. Solo hay dos. O caminamos con la transformación o regresamos al pasado.
¿Qué dice Iztapalapa? ¿Transformación o corrupción? ¿Transformación o corrupción? Allá atrás no los oigo. ¿Transformación o corrupción? Vamos a gobernar la Ciudad de México con Clara Brugada. Vamos a gobernar de la mano con Clara como lo hicimos aquí en Iztapalapa. Y vamos a hacer un gran equipo como lo hicimos en Iztapalapa y en toda la Ciudad de México. Aquí nos conocen en la ciudad. No cualquier jefe de gobierno regresa a la ciudad y tiene un evento en Iztapalapa como el que tenemos el día de hoy. No cualquier alcaldesa regresa a su alcaldía y tiene un evento como el que tuvimos el día de hoy. Que se oiga desde Iztapalapa, porque la transformación también es de Iztapalapa para el mundo. Aquí se construyó. Vamos a trabajar para seguir avanzando en una ciudad de derechos, una ciudad con igualdad, una ciudad para todos y para todas, pero en donde, por el bien de todos, ese es nuestro corazón. Y desde aquí, ustedes saben que nosotros no mentimos, no robamos y nunca, nunca vamos a traicionar al pueblo de Iztapalapa, ni al pueblo de la Ciudad de México, ni al pueblo de México. ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! Esa es la doctora, esa es la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ahora, compañeras y compañeros, les pedimos a todas las personas presentes ponerse de pie. Es momento de ponerse de pie y descubrir sus cabezas para entonar a una sola voz, en unidad y con emoción, nuestro himno nacional mexicano. Gracias, Iztapalapa. Ahora las compañeras y compañeros del Templete se van a tomar estas fotografías del recuerdo de este magnífico evento en Iztapalapa. ¡Qué guapa Iztapalapa! ¡Muchas gracias! ¡Feliz domingo! ¡A sonreír para la foto y a ganar por la transformación!